Al parecer, a algunos miembros del Congreso de la República, así como a un grupo de ministros, no les queda aún clara la ley de contrataciones del Estado, pues siguen protagonizando diversas denuncias, donde sus familiares y allegados se benefician con cuantiosas sumas de dinero, sin importarles la normativa peruana. Esta vez, una denuncia del diario La República involucra a la parlamentaria Roseli Amurs, quien pertenece al partido político Avanza País y cuyo nombre se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta. Según el mencionado diario, el hermano de la legisladora, identificado como Roger Amurus, ganó un aproximado de 7 órdenes de servicio en diversos periodos diferentes entre los años 2021 y 2022. Sin embargo, lo que más llama la atención de ese polémico caso es que los montos de contrataciones son altos y superan los 70 mil soles que habrían recibido el empresario. En la época que Roseli Amurus ya se desempeñaba como parlamentaria, la empresa con la que él demandó se encuentra laborando para el Estado. Es Luoso SAC, donde Roger Amurus figura como apoderado y a través de la cual presentaron diversas órdenes de servicio a pesar que la legisladora peruana lo prohíbe. De acuerdo a la información brindada por La República, fue un total de 70.421.91 soles que obtuvo el hermano de la parlamentaria desde que juró como miembro del Congreso de la República para el gobierno del presidente de la República, Pedro Castillo. Por otro lado, el medio nacional menciona que en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado figuran unas órdenes de servicio a favor del Luoso SAC. De todas las mencionadas, en algunas se repite el servicio en dos y hasta en tres oportunidades, pero eso no es todo. Para la República, Luoso SAC no es una empresa desconocida para la parlamentaria de Avanza País. Es importante señalar que según la partida registral alojada en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Roseli Amurus fue apoderada de la empresa hasta el 1 de junio de 2021, cuando ya había sido electa congresista de la República, lo cual deja en evidencia que sí tenía conocimiento de la existencia del negocio de su hermano. Asimismo, el medio La República indicó que ese polémico hecho ya fue reportado por el órgano de control institucional de la empresa peruana de servicios editoriales SA, Editora Perú, en un informe detallado sobre la irregularidad que se habría estado cometiendo. En el documento oficial se estaría precisando que la empresa suscribió declaraciones juradas en las que aseguraba no estar inmersa en impedimento para contratar con el Estado. Sin embargo, en paralelo, se estaría iniciando otra investigación. Este segundo proceso estaría a cargo de la subdirectora de identificación de riesgos en contrataciones directas y supuestos excluidos del organismo supervisor de contrataciones del Estado, OCE, Wendy Cruz Camiche, quien habría elaborado un dictamen advirtiendo de la probable infracción de la ley de contrataciones del Estado por parte de la empresa Luoso SAC.